aquí y entro al coro a ver la luz. Persona de actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú. Aquí estoy frente a ti de rodillas, con este secreto tan grande que solo tú conoces. Con nadie lo hablaría sino contigo. Porque ¿cómo podría engañarte? ¿Cómo si tú estás dentro de los seres que te amamos? ¿Cómo te podría ocultar mi sentimiento? Y aún así te lo confieso con temor y vergüenza. Pero Dios mío, si eres tan grande y lo sabes todo, ¿por qué me hiciste quererlo? ¿Por qué pusiste en mi corazón este amor que no puede ser? Que es imposible, que es un pecado.
¿Por qué, señor? No, perdóname. ¿Quién soy yo para pedirte cuenta? Ahora también estoy pecando. Es mi culpa, Dios mío. Perdóname. Yo nunca debí mirarlo como hombre. Él era intocable. Intocable. Ángel de Jesús. Aquí, mamá. Ah. Hola, hijo. Hola, mamá. Ajá, leyendo, ¿ah? Sí, estoy hojeando un libro que compré. ¿Ya no vas a tener mucho tiempo para leer? Bueno, no es una novela de aventuras. Es un libro necesario para mis estudios. Ven aquí. Ven aquí, aquí. Aquí. ¿Te das cuenta? Ahora es cuando comienza tu carrera eclesiástica. Sí, mamá. Ay, tantos años de preparación. Sí, ¿verdad? Ha sido todo una etapa. Esos largos años de primaria, secundaria, esos años de filosofía que me parecieron tan largos. Y fueron bien largos, mi amor, bien largos. Pero ahora con la teología, recién me inicio en lo que verdaderamente es el sacerdocio. Estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa. Muchas veces temí que no llegara a realizarse el sueño más grande de mi vida. ¿Por qué, mamá? Si nunca he dado muestras de flaqueza. Es cierto. Pero yo reconozco que no todos tienen la abnegación y la capacidad de sacrificio necesaria para consagrar su vida a Dios. Pero para mí no es un sacrificio. Es mi verdadera vocación. Es que tú eres un elegido, ángel de Jesús. Un privilegiado. Llegarás muy lejos en el camino que escogiste. Porque tú tienes madera de santo. Por Dios, mamá. Sí, sí. Has sabido mantenerte limpio en medio de las tentaciones mundanas. Vas a entregarte al Señor, puro de cuerpo y alma. ¿Entiendes? Puro de cuerpo y alma. Yo lo sabía. Yo lo sabía, no me equivoqué, no me equivoqué. Ay, me siento tan feliz. Bueno, yo estoy conversando aquí contigo cuando tengo tantas cosas por hacer. Esta noche te tengo reservada una sorpresa, ¿sabes? ¿Cuál es, mamá? Ah, no, no, si te la digo, bueno, dejaría de ser sorpresa, ¿verdad? Ya verás, ya a ver si sueltas la florecita y te pones a ayudarme. ¿Y todo esto qué es? Los preparativos para la fiesta. ¿Y hay fiesta? Sí, una recepción que la señora Luisa va a dar esta noche en honor de su hijo. ¿Cómo despedida? Porque mañana se lo llevan para el seminario. Sí, pero muchacha, ¿qué haces ahí parada? Anda, ve a tu cuarto, dejas esas cosas. Te cambias y luego pasas a recoger la sala. Pero pronto. Estás muy linda, Victoria. ¿A dónde estuviste? Yo era mi mañana libre y anduve paseandito por ahí. Con que haciendo turismo, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Cómo te pareció la ciudad? Mérida es muy linda, ¿verdad? Ay, finalmente aparecieron las dos maletas extraviadas. Vaya. Qué responsabilidad, ¿no? Imagínate, hace una semana que llegamos aquí y ahora es que la línea aérea pudo recuperarlas. Parece que en el mismo avión volvieron para Caracas. Alégrate de que aparecieran, mamá. Acaban de llamar avisando que podemos recogerlas. Pero imagínate, tu padre tiene cargo con el chofer. Y yo estoy ocupadísima. Y en la demora, puede que las vuelvan a extraviar.
Bueno, no te preocupes por eso, yo iré a buscarla. Llévate a la muchacha para que te ayude. No, no hace falta. Ve con él. ¿Tú quieres? ¿Yo? Sí. Vamos, pues.